los aztecas tenían una manera de ver el paso entre la vida y la muerte que inclusive no tiene nada que ver con el día primero y dos, que eso, el día primero y dos de noviembre, es un asunto de la cultura judeocristiana, que tiene que ver con el cristianismo, porque realmente en los pueblos originarios de México, en particular en el caso de los aztecas, el festejo o los tres meses de las flores, porque la cultura azteca tenía un calendario de 20 días por mes. Si contamos esos días, eran tres meses de los aztecas donde se festejaba el retorno de nuestros familiares fallecidos a las casas donde vivían, y entonces se les ponía lo que ellos acostumbraban comer y beber. Entonces realmente esta tradición es muy similar a la de otros pueblos originarios. Bueno, la idea fundamental de tener estas tradiciones es de compartir con nuestros hermanos que viven en Estados Unidos esa gran riqueza cultural que aportamos los inmigrantes, que a final de cuentas es como dicen los Tigres del Norte, la frontera nos cruzó. Nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó. Y ahí realmente es muy importante que nosotros sepamos decirle a la comunidad en Estados Unidos el origen de muchas cosas. Y eso es muy importante, que nuestras generaciones, sobre todo las nacidas en los Estados Unidos, se sientan orgullosos de ese pasado, porque no se puede comparar un país que tiene 250 años de independencia con naciones como las que hay en el continente, que tienen miles de años, que no son 250 años, son miles de años, cientos de años de existencia. Una de las cosas que veo aquí en Estados Unidos es que este tipo de tradiciones tratan de ser lo más originales posibles. Y en México, por desgracia, la cultura norteamericana está entrando poco a poco, entonces ahora se da este tipo de tradiciones, pero con elementos, por ejemplo, del Halloween, que no tiene nada que ver con la tradición del Día de Muertos. Entonces aquí en Estados Unidos vemos que la gente se preocupa por ser más auténticos que ahora en México.